This world is not meant for you. Run, boy, run. Estupenda, todo bien tensado, todo al milímetro, todo puntilloso. La verdad es que ha sido una sorpresa tanto mía como del delegado que tenemos el equipo de Melilla. La verdad es que ha sido estupendo, vamos, todo bien organizado, todo está muy bien pensado. Pues mira, este campeonato la verdad es que es uno de los campeonatos más atractivos así a nivel nacional, sobre todo porque es pionero lo que es el deporte inclusivo, porque permite a las personas con discapacidad intelectual jugar con jugadores unificados sin ningún tipo de discapacidad, y ellos, a su vez, pues lo toman para progresar deportivamente, progresar socialmente, y además, pues yo creo que es una, por lo menos desde Castilla y León apoyamos a FECAN en este tipo de eventos, y por eso hemos intentado estar aquí siempre. Agradecer en ese sentido a FECAN y a Special Olympic que han por cuarta vez organizado este campeonato de fútbol 7 unificado y que tiene cada vez mucho más valor puesto que hay más participantes, vienen equipos de 8 comunidades autónomas, 24 equipos, 270 participantes y en Albacete, es decir, ayudan a esa integración y por tanto nos ayudan también a poner en valor esta ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que también hemos sacado recientemente desde el gobierno regional. Si llevamos 4, habrá 5 y habrá muchas más, porque el compromiso es a todos niveles, de colaboración, no solo de la Junta de Comunidades, también desde el Ayuntamiento de Albacete, desde la propia Diputación Provincial y la propia empresa Special Olympic, que también se ha comprometido con nosotros, y por supuesto los que lo llevan en el corazón nunca van a dejar de organizar eventos, no solo a nivel de fútbol, también de natación. Tenemos aquí la oportunidad de tener campeonatos regionales y nacionales también, por lo tanto el compromiso está, y más si me cuando ya todavía levantamos vuelo en la situación económica y habrá más recursos
y por supuesto el compromiso será creciente, pero ante todo esta es la verdadera integración social y eso es lo que yo quería hoy resaltar aquí en Albacete y en este campeonato, cuarto campeonato de fútbol 7 unificado. Consagra a través de ese espíritu es buscar la plena normalización de las personas con discapacidad y el trofeo unificado del fútbol lo consigue, pero es un fiel reflejo de lo que tiene que ser el día a día. Yo creo que está muy bien y ahora cuando hemos tenido la oportunidad de ver a los participantes, de cómo han disfrutado, de cómo son capaces de hacer exactamente lo mismo que una persona que no tiene esa discapacidad, es donde se demuestra ese valor añadido. Y este trofeo, a través de la normalización de las personas con discapacidad, de esas personas que no padecen esa discapacidad, es un ejemplo para todos nosotros y es un ejemplo para ellos porque es desde luego donde se constata y donde se comprueba la gran superación que tienen las personas con discapacidad. Y es una forma importante de integración, la gente se conoce y es lo que llamamos aquí inclusión, o sea que todos somos iguales, todos participamos juntos. Y este campeonato ha sido un campeonato bien organizado, la gente se marcha muy contenta y para eso me gustaría felicitar a los de FECAM y a su equipo de técnicos que se han portado de maravilla, han hecho un gran trabajo. Y claro, aquí siempre hay que agradecer también el trabajo de los voluntarios que sin ellos no podríamos hacer nada y ellos también se han apoyado, han pedido tiempo libre, etcétera, etcétera, se han portado muy, muy bien. Espero que el año que viene estemos aquí en el quinto campeonato de fútbol 7 unificado y espero para eso poder contar con el apoyo de las administraciones y de los patrocinadores, a ver si son un poco más generosos y hacemos un evento aún más espectacular. Like you, oh, 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 baby.
So good.